La verdad que estoy muy conmovido de la gente, de los amigos de ella. La verdad que no esperaba otra cosa porque mi hermana era muy querida en la sociedad y realmente estoy conmovido con eso. Y lo que digo lo estoy diciendo del corazón. Le pido a esta justicia lenta que tenemos y perezosa para trabajar en los casos del común, de la gente, que realmente se ponga los pantalones largos para dar fallos, ¿sí? Para apurar las causas, que dejen de poner en contexto este coronavirus, que a todos nos afecta. Pero ¿cómo es la situación de la kinesióloga donde fue atendida tu hermana? Ella sigue trabajando, sigue promocionando los mismos tratamientos, nunca dejó de trabajar. Nosotros le pedimos al centro de kinesiólogos que nos dé una reunión como familia y nunca aceptaron darnos una reunión. O sea, el colegio de kinesiólogos nunca estuvo a la altura de las circunstancias. ¿Sí? ¿Que protegen? Indudable, indudable. Ahora, un centro de kinesiólogos tiene que esmerarse por los buenos asociados y por los malos. Ahora, deja de lado a todos los buenos. Porque yo tengo un montón de kinesiólogos que me atienden a mí, que están en contra de esto. ¿La práctica que le hicieron a tu hermana no está aceptada para que la realicen kinesiólogos? No está aceptada, no está aceptada, eso está aprobado. ¿Sí? A mi hermana le inyectaron una inyección y se le fue directo al corazón y eso le causó la muerte. Entonces, acá hay personas que realizan este tipo de tratamiento. Concordia, seamos conscientes. Esto no solo le pudo haber pasado a mi hermana, sino que le puede pasar a cualquier mujer que se haga este tipo de tratamiento.